Buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de los seminarios de economía. Es un gusto poder estar hoy de manera virtual con todos ustedes. Mi nombre es Marcos Agurto, soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Piura. Mis temas de investigación y de enseñanza se centran básicamente en desarrollo económico y microeconometría aplicada. Dicto los cursos de tópicos de desarrollo económico y microeconometría para los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de la carrera. Me han pedido el día de hoy que dé una charla dentro de esta serie de seminarios sobre la economía, las epidemias y las pandemias, ¿no? Un tema que tiene, pues, como ustedes saben, bastante actualidad, ¿no? Dado el contexto difícil por el que estamos pasando. Yo trataré de ser lo más breve posible, trataré de no extenderme más allá de las 7 de la noche. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Pueden usar el chat para la pregunta. También pueden usar el Q&A, ¿no? Yo estoy mirando que hay alguno de ustedes levantando la mano. Sin embargo, por favor, les pediría esperar a que inicie la presentación para poder hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que quieren participar, de hecho pueden levantar su mano para participar, pero les pido que las preguntas las vayamos haciendo cuando ya hayamos entrado en la discusión, ¿ok? Entonces yo cada cierto tiempo, cada 10 minutos, pararé un poquito y preguntaré si hay alguna consulta relacionada a la presentación, ¿de acuerdo? Entonces ese es el orden que va a seguir y luego daré un espacio de 2 a 3 minutos para que hayan preguntas y así poder avanzar. También pueden hacer sus preguntas por el chat o por la sección de preguntas y respuestas y también yo cada 10 minutos las iré mirando e iré respondiendo. Bien, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy. Bien, quiero empezar con esta figura y les quiero preguntar, supongamos que ustedes quieren comprar una mesita para el café mientras ven alguna serie que les guste, por ejemplo, en Netflix o en YouTube. Y quieren una mesita pues, que sea apropiada, que donde el café quepa, quizá un libro también, su teléfono celular y quizá su laptop, y que pues no se les caigan las cosas, sino que hay espacio suficiente para poner las cosas. Entonces ahora sí voy a preguntarles cuál de las dos preferirían para tener esta mesita de café para poder entonces tengo a Noemí. Te voy a permitir hablar, Noemí, te voy a dar acceso. Adelante, Noemí, por favor. Tienes que activar tu micrófono. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ya, gracias. Yo diría que sería la mesita la que está más ancha, ¿La de la izquierda o la de la derecha? Izquierda. La de la izquierda. Yo, es que quizá lo que se está proyectando en sus pantallas es diferente. La que es gruesa, ¿no? La que aparece con más grosor. Voy a usar mi mouse. Es la que está, Noemí, la que está mi mouse no, encima. No. La derecha. Esa no, la que tengo en mi mouse no. No, la derecha. ¿Esta? Sí. ¿Por qué prefieres esa, Noemí? Porque ahí
Bueno, para mi ¿Cómo sería parecer, eso? parece que esa mesa estaría bien para poner en partes diferentes mis cosas y ¿Ya? también que no se me caigan. Para mí Ok, estaría muchas bien gracias, porque no. estaría más cómoda. Muchas gracias, Noemí. Voy a bajar ahora la mano para que pueda participar Carolina, ¿de acuerdo? Carolina, dinos, por favor. Carolina. Hola, ¿me Bueno, escucha? Carolina, te escuchamos, dinos. Yo preferiría la de la derecha, o sea, la más ancha. ¿En dónde están mis manos en este momento? Claro, esa ¿Por porque qué? me parece que las cosas estarían más juntas y no me podría estirar tanto como la mesa larga para coger lo que yo quiera. Muy bien, muchas gracias, Carolina. A ver, vamos a ver que participe alguien más. Marco Antonio, por favor, adelante. A mi parecer elegiría la mesa que se asemeja a un cuadrado, ya que ¿Ya? al ¿Por estar, qué? porque podría estirar mis brazos y llegar a cada esquina y acomodar las cosas correctamente. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy amable. Bueno, vamos a parar las preguntas por este momento, en este momento. Y luego retomamos luego, ¿ok? Lo que les voy a hacer es, hagan una captura de pantalla con sus laptops o con sus celulares. Y las dos mesas tienen el mismo ancho y el mismo largo. Mídanlas con una regla y van a ver que tienen las dos el mismo ancho y el mismo largo. Simplemente nos parece una más gruesa que otra por la manera en la que están siendo presentadas. Háganlo, por favor. Háganle una captura de pantalla, mírenlas y verán que tienen el mismo ancho y largo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos humanos. Quiere decir que el cerebro humano es muy bueno para tomar decisiones. El mundo que enfrentamos es un mundo complejo, ¿no? Y las decisiones económicas son complejas, precios que hay que establecer en un negocio, estrategia de competencia, ¿no? Que hay que tener con las otras empresas que están en el mercado, estrategias de inversión, políticas públicas, ¿no? Y el mundo es complejo y se mueve muy rápido y nuestro cerebro está bien preparado para enfrentarlo. Sin embargo, como seres humanos, nuestro cerebro también se equivoca y tiene sesgos en la toma de decisiones. Entonces, la manera en la que se nos está presentando la información en este caso origina un sesgo en la decisión. Las dos tienen el mismo la tienen las mismas medidas, el mismo largo y el mismo ancho. Miren ustedes y convénzanse, ¿ok? Entonces, yo voy a regresar a esto más adelante, pero que les quede en la cabeza, ¿no? Las decisiones de las personas, su cerebro está muy preparado para tomar decisiones, pero tenemos muchas veces sesgos en la manera en la que tomamos decisiones. Y es importante tener en cuenta eso cuando diseñamos políticas a nivel empresarial o a nivel del sector público. ¿De acuerdo? Esa es la lección que quiero que guarden de este ejercicio de las mesas para un poquito más adelante. ¿Bien? Ok. Entonces, déjenme ahora continuar con algunas definiciones que vamos a necesitar. ¿Bien? Entonces, he puesto primero la definición de epidemia. Se produce una epidemia cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Por ejemplo, el COVID-19, cuando apareció y afectó solamente a la región de Wuhan, en China, era una epidemia. Se propaga rápidamente en una población muy determinada. Muy bien. Cuando esto ya se expande a nivel mundial, cuando ya el virus o la enfermedad se propaga a nivel mundial, estamos hablando de una pandemia. Esto que está allí no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dice, se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal, una cepa, una nueva cepa del virus que se propaga por el mundo y la mayoría de personas no tienen inmunidad contra él. ¿De acuerdo? Entonces la pandemia es cuando esto ya llega a niveles globales, ¿no? Por lo general, estamos hablando de
todos los países del planeta, como es el caso actual del COVID-19, ¿no? Que salió de la región de Wuhan y luego pasó a Europa, Norteamérica, Sudamérica, África, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para ir poniendo algunos conceptos. ¿Y cuándo se dice que una enfermedad es endémica, ¿no? Es otra definición que es importante. Son aquellas enfermedades que persisten de forma continua o episódica, que se repiten cada cierto periodo de tiempo, que ya no se van. Por ejemplo, en el Perú, el dengue ya es considerado como una enfermedad endémica, que se presenta en Piura, por ejemplo, durante los veranos cuando llegan las lluvias. ¿De acuerdo? Entonces, estas son algunas definiciones importantes. Bien, ténganlas en la cabeza, vamos a trabajar con ellas. Economía. ¿Qué es la economía? A ver, alguien que quiera participar, alguien que quiera levantar la mano, por favor, y me ayude con la definición de economía. Muy bien, entonces vamos a permitir a Chari participar. Adelante, por favor. Chari, disculpe. Chari, te escuchamos. Soy Alex. Alex, bueno, entonces, Alex, adelante, por favor. Ya, ok. Economía es lo que estudia la escasez de los recursos en una sociedad. Muy bien. Muy bien. Bien, muy bien. Gracias. Buena decisión. Muy amable. Ahora vamos a permitir a alguien más que pueda participar. Blaise, por favor, adelante. ¿Te escuchamos? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, de lo que nos han enseñado, economía viene de dos palabras griegas, lo que significa administración de la casa. Entonces, economía quiere decir que la manera en que nosotros administramos el dinero o algo así. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, excelente, muchas gracias. Ok, me quedo con esas dos definiciones y les voy a dar ahora la definición de economía, no se vayan a sorprender. ¿Qué es la economía? Está en inglés, dice, economics is what economists do. La economía es lo que hacen los economistas. ¿Ok? No se molesten conmigo todavía a este punto de la clase. Va a quedar un poquito más claro más adelante, pero déjenme poner esa definición. ¿Qué es la economía? Lo que hace un economista. ¿Ok? A ver, dejémoslo, volvamos a la pregunta al final. Bien. Entonces, ya entremos entonces un poquito más en contexto. Les presento al Vibrio cólera. ¿Ok? Es la bacteria que produce la enfermedad que se conoce como cólera, ¿no? Es una enfermedad que ataca al sistema digestivo, al intestino, y que genera diarreas, ¿ok? Y que puede generar diarreas tan fuertes que en poco tiempo la persona puede deshidratarse y morir por esa razón. No es una enfermedad que sea extraña a Perú. Ustedes son jóvenes todavía, yo ya no tanto, pero cuando yo tenía 13 años, en el verano del 91, hubo una epidemia de cólera en el Perú. Empezó en Chimbote, ¿no? Y mucha gente, pues, con síntomas que se relaciona a lo que les decía yo, a temas de diarrea, y fue terrible, también colapsó el sistema de salud rápidamente, y el Perú del 91, chicos, era un Perú complicado, era un Perú mucho más pobre que el Perú en el que vivimos ahora. Estos son los periódicos de la época, no miren ahí lo que dice, con mi mouse voy siguiendo, virus que afecta al Perú es el más peligroso y resiste al medio ambiente. Peces y mariscos infectados, yo vivo en Piura, yo soy de Piura, no podíamos comer ceviche. No, porque había, pues, las playas estaban contaminadas, ¿no? Como lo señala en la siguiente, donde estoy moviendo mi mouse, de las playas contaminadas, ¿no? Entonces, esta bacteria causaba estragos en esos momentos, ¿bien? Ha habido, en la historia de la humanidad, 7 pandemias de cólera. Es decir, epidemias que empezaron como epidemias popularmente y que luego
se extendieron por todo el mundo. ¿Okay? En la foto está la segunda pandemia del cólera, que empieza en la bahía de Bengal, en India, sube a Rusia, luego a Hamburgo, en Alemania, París, Francia, llega a América por Nueva York y llegó hasta el Perú, en 1831. ¿No? Entonces ahí vienen las fechas de las siete pandemias. La última pandemia se considera que ocurrió entre 1961 y 1975, sin embargo, la fecha de fin de la pandemia no es muy clara. Hay algunos que dicen que todavía estamos en una pandemia de cólera porque todavía se producen casos de cólera alrededor del mundo. El brote más reciente es el que se produjo en Haití, ¿okay? luego del terremoto que afectó a este país en la primera década del siglo del 2000. Ok, sigamos. Entonces, esta es, por ejemplo, la séptima pandemia. Empieza otra vez en la Bahía de Bengal. Todas las pandemias de cólera han empezado en la Bahía de Bengal, en la India, ¿de acuerdo? Y ahí está toda la cómo se ha expandido por el mundo. Lo difícil cuando hay una enfermedad, un tema muy complicado, sobre todo en épocas, piensen en épocas donde la ciencia no estaba tan desarrollada, no hace 200, 300 años, hoy por ahora es muy fácil saber qué es lo que está causando una enfermedad, qué un virus, qué tipo de virus, ¿no? Una bacteria, qué tipo de bacteria, por todo el desarrollo tecnológico en las áreas de biomedicina. Pero hace 200 años era difícil saber qué causaba una enfermedad, ¿no? Entonces, durante la... Para esto es en 1800, durante la tercera pandemia de cólera, brotes muy fuertes se produjeron en Inglaterra. Esta es una foto de Inglaterra en el 1850. Era un país con niveles de vida bajos, ¿no? Mucha población en pobreza. O sea, Inglaterra no siempre ha sido rica. En Inglaterra hubo unos periodos en que tenía mucha población en situación de pobreza. Ustedes pueden ver ahí la basura en las calles, no había agua potable, no llegaba el agua a los hogares, no había desagüe, entonces era un caldo de cultivo para el cólera, ¿bien? Se pensaba en esa época que el cólera se producía por lo que se denomina miasma, ¿no? Hay algo raro en el aire que cuando lo respiras, ¿no? Lo respiras y te contagias, ¿no? Y las zonas que huelen más feo son las aguas más cercanas, las zonas más bajas de la ciudad, que son más cercanas al río Támesis, que es el río que cruza Londres, ¿no? Entonces, esta teoría dice que en las zonas donde más hay este olor, ¿no? Esta pudredumbre, el olor es insuficiente, allí hay más cólera. Entonces, como ustedes pueden ver, incluso esa teoría hasta coincidía con la data, porque, por ejemplo, la línea, déjenme usar mis colores, ¿ya? La línea, la que voy a poner como línea roja, es la mortalidad observada, ¿bien? Y ustedes pueden ver que allí se relaciona la mortalidad, en la línea roja, la que estoy, ¿no? La mortalidad está en el eje de la Y, si van a estudiar economía tienen que acostumbrarse a los ejes, y en el eje de la X está la altitud respecto del río Támesis, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver mientras más cerca estás, ¿no? Perdón, que se borró lo que había puesto, perdón. Que mientras más cerca estás, ¿no? A menor elevación estás del río, más mortalidad hay, ¿no? Y luego construyeron sus modelos, estos expertos en medicina de la época, y okay, vamos a predecir con nuestro modelo la mortalidad. Y la predicción, esta es la línea azul, es lo que los científicos predecían que iba a ocurrir, de hecho coincidía con lo que pasaba. La cantidad de gente que los científicos decían que se iba a morir usando la teoría de los olores, el miasma, coincidía con la mortalidad. Entonces, todo el mundo pensaba en esa época que el cólera estaba en el aire. ¿Por qué? Porque efectivamente en las zonas donde más se moría la gente son zonas donde los hedores son insoportables, las zonas más cercanas, más bajas de la ciudad, las que están más cercanas al río Támesis, ¿no? Ok. Sin embargo, como señalo acá, correlación no es causalidad. Lo que están viendo acá se llama en términos económicos correlación.
a más olor, en zonas donde huele peor la ciudad, hay más muertes. Pero eso no quiere decir que el olor cause la enfermedad. Si algo está asociado con otro, eso me indica que, si yo tengo una variable X y una variable Y, y se relacionan, se mueven juntas, eso no implica que X cause a Y. Yo no puedo decir que solamente con esa observación el aire sea lo que causa el cólera. De hecho, a ver, y necesito que participen ahí, ¿cómo se enferma uno de cólera? Marco Antonio, por favor, adelante. La enfermedad del cólera está en los alimentos contaminados que tienen el virus. Perfecto, gracias, Marco Antonio. ¿Alguien más que María José? Por favor, adelante. María José, te escuchamos. Hola. Sí, bueno, yo considero que el cólera se produce por la ingesta de alimentos contaminados o mal cocinados. Muchas gracias. Efectivamente, el cólera está relacionado con la ingesta de elementos contaminados, ¿ok? De hecho, el cólera se produce porque el agua que tomamos, ¿ok? El agua que tomamos, o los alimentos que tomamos, se mezclan con las aguas hervidas, con las aguas que contienen residuos fecales, ¿ok? Entonces, es relacionada a situaciones de pobreza. Allí donde el agua se mezcla con aguas residuales, con aguas sucias, luego la gente toma esa agua o usa esa agua para lavar o para cocinar sus alimentos, eso es lo que hace que ingrese la bacteria a tu organismo. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos, eso ya está probado. Pero en esa época, todo el mundo pensaba que como la gente se moría donde peor olía, la razón de la muerte será el miasma, esta cosa que está en el aire. Entonces, un señor que se llamaba Jon Snow, pero no es este Jon Snow, el de Games of Thrones, sino este Jon Snow, un científico inglés de esas épocas. Y este científico inglés no se convencía por esta historia del miasma. Él decía, no me cuadra, hay elementos de esto que no me cuadra. Entonces yo no, como buen científico, los economistas son científicos que utilizan muy bien los datos, ¿ok? Hizo un mapa de Londres, e iba casa por casa, ¿no? Y los puntitos rojos que observan ustedes aquí, ¿no? Que estos puntitos rojos, miren, ¿no? Puntitos rojos, representan muertes. Cada puntito rojo es una muerte. Y él se dio cuenta que la mayor concentración de muertes, perdón, para completar la idea, y los puntitos azules, chicos, que ven en la imagen, son fuentes de agua. En esas épocas, como no había servicio de agua al hogar, para abastecerte de agua, tenías que ir a la fuente común, ¿no? Y tenías que, con una palanca, ¿no? Hacer fuerza y un pozo, o sea, del río Támesis se traía el agua, se llevaba un pozo y de ese pozo tú obtenías el agua para tu hogar y te la llevabas, ¿no? Entonces, todas las muertes, él veía, se concentraban alrededor de un pozo específico. Y eso le pareció interesante. ¿Qué más le pareció interesante? Ese tipo de pozos, miren, ¿no? Donde hay una fuente pública donde la gente puede tomar, ¿no? Y acá, esta es una ilustración de la época, ¿no? Sobre cuando ya se conocía que el virus causaba esto, ¿no? Que el cólera, que no es un virus, es una bacteria, causaba esto, ¿bien? Pero Jon Snow, esto ya lo sabemos ahora, él se dio cuenta que las muertes, de hecho, si uno va a Londres, lo preservan como un símbolo histórico de la ciudad. ¿Ok? Está conservado. Entonces, las casas de la época tenían un ambiente donde, esto es lo que señalo en rojo, donde la gente hacía sus actividades,
Y abajo estaba, no, en inglés la palabra es cesspool, que son las letrinas, si lo quieren poner en esos términos, ¿no? ¿Dónde tenían a las gallinas, a las vacas, dónde tenían el fertilizante, dónde se botaban los residuos del hogar, dónde había residuos fecales, ¿ok? Y él se dio cuenta que había, en una de estas casas, esta zona estaba pegada muy cerquita con un pozo de agua, ¿no? ¿Y qué estaba pasando? Que esto se estaba conectando. Que los residuos fecales que estaban en estas pozas estaban tocando el agua. Y John Snow dijo, no es el miasma, es el agua. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué pasa? ¿Y por qué huele fuerte? Porque en zonas donde huele más fuerte hay agua más contaminada también. Entonces, recuerden que dos variables se asocien no significa que una causa es la otra. Puede haber otro factor que esté escondido. Y los economistas se especializan en descubrir estos factores escondidos, ¿de acuerdo? A ver, he visto que ahí alguien ha levantado la mano. Vamos a... No, ya no. Ok, vamos... A ver, si he visto que alguien ha levantado la mano, vamos a dar espacio para que... Joseph, por favor, adelante. Joseph, escuchamos. ¿Cómo estás? Le quería hacer una pregunta. Sí. Estamos hablando de la peste negra, ¿cierto? No, estamos hablando del cólera. Ah, ya, del cólera, me confundí. Sí, si no te preocupes, el cólera. Ejemplo, ¿cómo le podría decir? Las personas en ese momento no se preocupaban por su higiene personal. Quisiera saber el motivo, porque no sentían un olor que salía de ellos para que... se hacen esas cosas. En esas épocas, la gente estaba acostumbrada a vivir hacinada en zonas de pobreza con olores. No había manera de escapar. No había producción de... No habían cloacas. Y por eso, por el olor fuerte, se pensaba, Joseph, que lo que causaba el cólera era el olor. Pero no era el olor, era el contaminando con los residuos fecales que estaban en las pozas, que estaban en los sótanos de las casas. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, John Snow empezó a decir a la comunidad científica, señores, no es el miasma, es el agua contaminada. Tengan cuidado, es el agua contaminada. Y no le creían. ¿Ok? Y no le creían. Entonces, ¿qué tuvo que hacer John Snow para que le crean? Y además, miren todo el razonamiento que va siguiendo, ¿no? John Snow dice... analiza data, la representa muy bien, lo conecta con el pozo junto a la casa en donde se estaba contaminando y no le creían. Entonces, John Snow hace un ejercicio que en economía se conoce como estimación de diferencias en diferencias, que es una técnica que aprendemos durante los estudios, y él dice, él se dio cuenta de algo. El agua era bombeada a estos pozos por dos compañías, la compañía roja y la compañía verde, ¿ok? En 1840, ¿no? Él accede a una data de esos años, las compañías obtenían agua de la parte baja, donde estaba más contaminada el agua, por todos los residuos de la ciudad que llegaban, ¿ok? Entonces, tanto la compañía verde como la compañía roja, ¿no? En 1840, recogían el agua del mismo lado. Sin embargo, en 1844, la compañía verde cambió su toma de agua. La cambió aguas arriba, digamos aquí. Entonces, la verde en 1844 se pasó aguas arriba. Y la roja se quedó aguas abajo. Entonces, John Snow, ese John Snow, no este John Snow, John Snow dijo... voy a estimar el efecto del agua limpia. Voy a presentar un estudio estadístico que me va a permitir capturar el efecto del agua limpia. Entonces, John Snow lo que hizo fue lo siguiente, ¿no? Entonces, recuerden las fechas. Voy a usar mi lapicero aquí, chicos.
1840 y 1844. Recuerden que tenemos la compañía roja y la verde, ¿de acuerdo? La verde es la que se mueve, ¿no? Entonces, la compañía verde, déjenme usar el verde para la compañía verde, ¿no? Entonces, él estimó cuánta gente se había muerto tomando agua en las zonas donde la compañía verde proporcionaba agua, ¿no? Entonces, en 1840, 3.900 personas se habían muerto, y en 1844, solo 2.547 personas se habían muerto. ¿Ok? Luego, tomó los datos de la compañía roja, y en 1840, 2.261 personas se habían muerto en la zona donde la compañía roja ponía agua, y en 1844, 2.458 personas. Esta data, chicos, la estoy sacando de este reporte de John Snow de hace 200 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo procede John Snow? John Snow dice: lo único que está cambiando en estos vecindarios, ¿ok? Lo único que cambia es la zona de donde se obtiene el agua. Todo lo demás en estos vecindarios se mantiene igual, ¿ok? O sea, lo único que está cambiando es de dónde están tomando el agua. Los de la verde están tomando agua obtenida de una zona más limpia. Los de la roja están tomando agua obtenida de una zona sucia, ¿ok? Entonces, lo que hace John Snow es, voy a usar un poquito de matemática básica. Lo que John Snow dice es: ¿cuánto cambiaron las muertes donde la compañía verde opera? ¿No? Y ustedes pueden ver que las muertes cayeron casi en cuánto, casi en 1400, ¿cierto? Entonces él dice, lo que él hace es, voy a ver cuánto cayó las muertes en el área de la compañía verde, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esa resta, les va a quedar más o menos menos 1.400, ¿cierto? Hay menos 1.400 muertes más. Y luego él dice, voy a hacer el mismo ejercicio en la zona roja. 2458 menos 2.261. ¿Okay? Y en la zona roja, ¿no? Hay más o menos 200 muertes más. Entonces, John Snow dice: el cambio en la zona verde es negativo y bien alto, y el cambio en la zona roja es más bien positivo, ¿no? ¿Qué es lo único que está cambiando entre estas dos zonas? Está cambiando de dónde obtienes el agua. Y al irte a una zona de agua limpia, reduces la tendencia de mortalidad. Mientras que permaneciendo en una zona de agua sucia, sigue aumentando la mortalidad. ¿Y qué es lo único que ha cambiado entre estas dos zonas? ¿De dónde sacan el agua? Todo lo demás es igual. ¿No? El mismo olor, los mismos negocios, la misma gente, todo es igual. ¿Qué es lo único que ha cambiado? La fuente de agua. Entonces, con un estudio estadístico, ¿okay? John Snow convence, no todos le creen todavía, para ser sincero, le costó mucho, pero proporcionando información estadística bien analizada. De hecho, esta técnica, actualmente los economistas la llamamos diferencias en diferencias. Es una técnica econométrica que se utiliza por los expertos de economía a nivel mundial para proporcionar recomendaciones de política. ¿Ok? Que no, tampoco es nada del otro mundo. ¿Qué requiere? Requiere data, requiere conocer bien el contexto. ¿Qué requiere? Requiere ir al campo, ¿no? A tomar datos, hacer trabajo de campo, plantear una hipótesis y recomendar políticas. Pero no recomendar políticas porque se te ocurre, sino recomendar políticas porque tiene los datos duros, ¿no? Para apoyar tu razonamiento.
Y esta técnica, y esto es lo que hacen los economistas, Jones no era un científico de su época, pero hace lo que, hizo lo que los economistas hacen para guiar políticas públicas, presentar evidencia. Entonces, en épocas de enfermedad, en épocas de epidemias, en épocas de pandemias, ¿por qué son útiles los economistas? Porque ven data y analizan data y pueden dar recomendaciones, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, perdonen chicos, por alguna razón Zoom me botó, lo siento, están allí, ¿no? Veo que estamos todos, estamos los 320, ¿no? Bien, entonces, sigo, voy a seguir. Entonces, efectivamente, como había hecho la pregunta a su compañero, la tecnología para el cólera no es difícil. De hecho, tomar agua limpia es lo claro, ¿no? Pero incluso, si te diera cólera o si te diera diarrea, superar una diarrea ahora no es complicado. Vamos a dar paso a Remy, que quiere intervenir. Vamos a permitir. Remy, te escuchamos. Buenas noches. Hola, Remy, buenas noches, un gusto. Cuéntame. Tengo una pregunta. ¿La población de ese entonces no se daba cuenta del sabor o el olor que tenía el agua al estar contaminada con esos residuos? En esa época el agua tenía un sabor horrible. El agua transparente y cristalina, como la conocemos ahora, Remy, es un producto de nuestras épocas. No sé si te gusta el cine, yo soy un fan del cine. Hay una película muy buena que se llama Volver al Futuro, ¿la has visto? ¿De Will Smith? No, Volver al Futuro, es donde del auto es en el tiempo. Ah, sí, la vi. Ya, ¿has visto la 3? La parte 3 es cuando viaja al viejo oeste, viaja al pasado. Ya. Ya, en la 3 sirve en agua. Y él se queda mirando el vaso porque el agua era marrón. ¿Okay? El agua como la conocemos ahora, incolora, insabora, es de nuestro tiempo, gracias pues a los procesos de filtración y al cloro, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Okay? Yo vi un experimento de Bill Gates que convertía el agua de las letrinas en agua potable. Efectivamente, en nuestras épocas esa tecnología está. Pero en esas épocas no. Entonces, en esa época lo que había que hacer es que el agua, por lo menos, no se contaminara con los residuos fecales. ¿De acuerdo? Correcto. Gracias. Bien, gracias, Remy. Gracias, muy amable. Buena pregunta, excelente pregunta. Bien. Entonces, sabemos cómo combatir el cólera y sabemos, además, que incluso si te diera cólera, lo que tienes que hacer es tomar sales de rehidratación oral, que son, miren, en unos sobrecitos, son unas sales que cuando te has deshidratado por la diarrea causada por el cólera o por otro tipo de bacteria, tienes que tomarla muy rápido y que eso hace que te hidrates rápidamente y recuperes sales críticas y no entres en colapso, no entres en shock. Sin embargo, 150, 170 años después de Jon Snow, la gente se sigue muriendo por diarreas.
Quiero que miren este reporte de estos economistas, uno de ellos profesor de Harvard. Voy a resaltar con rojo. Dice, 500,000 de niños en el mundo mueren cada año de diarrea. 150,000 de estos niños mueren en India. ¿Ya? 500,000 de muertes de niños por diarrea. Estos economistas también nos dicen, voy a resaltar en azul, que el 90% de estas muertes pudieron prevenirse con esta bolsita, con estas sales de rehidratación oral, con esta bolsita. ¿Ok? Entonces, si es tan fácil, ¿por qué no dan las madres a sus hijos? ¿Por qué no les dan esas sales rápido? ¿No? De rehidratación oral. ¿Qué creen que está pasando? Y además, no son caras. Y además, muchas veces son gratuitas, distribuidas de manera gratuita por las entidades de salud. Entonces, ¿por qué las personas en lugares pobres del mundo fallan en darle a sus hijos estas sales rápidamente para que no mueran de diarrea, de deshidratación? ¿Alguien tiene algún comentario? Vamos a ver. Santiago, por favor. Adelante. Sí, buenas tardes. Tal vez por la misma ignorancia o la poca poca calidad de educación que tienen. No tienen educación. Educación, muy bien, Santiago. La educación es básica, efectivamente. Gracias, buen punto. Joseph, por favor. Yo creo que a veces sí la educación está bien de lo que nos habló Santiago. También creo que el mismo gobierno debería darle charlas sobre estas enfermedades, porque es muy importante ya para informarles cómo tratarla, para que no se alarmen. Gracias. Gracias, buen punto. Muy bien, vamos a permitir a Ana Paula también participar. Ana Paula, por favor, adelante. Tal vez puede ser por sus costumbres, por ejemplo, no sé, el caso del coronavirus en China, consumen murciélagos y cosas así, que sabemos que les va a hacer daño, pero ni porque les digan que lo dejen de consumir lo van a dejar, ¿no? Porque es parte de su cultura y lo hacen. Tal vez ellos no están acostumbrados y por eso no lo consumen. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Recuerden, y ahora déjenme cortar un poquito las participaciones, recuerden lo que les mostré al principio de esta presentación, les dije, los seres humanos estamos bien equipados para tomar decisiones, y recuerden hacer una captura de pantalla y usar su regla, por favor, para medir estas dos mesas, ¿ya? Pero a pesar de estar bien equipados para tomar decisiones, a veces tienen sesgos en su decisión, ¿ya? Hubo un estudio en India, chicos, que entrevistó a las madres de estos niños. Y entonces les dijo a las madres, ¿qué hay que hacer cuando un niño esté evacuando líquidos? Muchos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y alrededor del 40% dijo dejar de introducir líquidos, dejar de dar líquidos. Entonces, piensen ustedes en el modelo mental, ¿no? O sea, si estás viendo que tu hijo se está deshaciendo en líquidos, ¿qué quiere? Frenarlo, ¿no? Entonces, es la reacción inconsciente que te dice que las dos tablas son iguales, esa parte te dice, oye, deja de poner líquido, porque si no, va a seguir drenando líquido, ¿no? Entonces, es también importante, y como muchos de ustedes señalan, la educación es crítica, la información es crítica, pero también es importante entender, ¿no?, por qué las personas están tomando las decisiones que toman. Y muchas veces las toman porque sus decisiones están sesgadas por una lógica inmediata, que no es la correcta, pero muchos de ustedes se equivocaron con las tablas, ¿eh? Con las mesas, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender qué hay detrás de las decisiones de las personas, y los economistas se especializan en entender las decisiones de las personas, ¿ok? Vamos a permitir a Alex hacer algún comentario y luego continuamos, ¿no? Una pregunta nada más. Alex, por favor, adelante. Sí.
no solo se... Vamos, Alex, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, de hecho, quería decir que muchas de las personas no solo se enferman por... No, también han desviado, sino también se debe a la desinformación. De acuerdo. Mucha desinformación, no saben cómo cuidarse o cómo contrarrestar una enfermedad. De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, algunos elementos que me gustaría que vayan capturando, ¿ok? Análisis de datos, trabajo de campo, coger data, recomendar políticas públicas usando datos, ¿ok? Entender qué hay detrás de las decisiones de las personas. Si no entendemos bien qué hay detrás, no vamos a poder a implementar la política correcta. Y tenemos que ser muy cuidadosos, porque no tenemos tanta plata para hacer 10.000 políticas. Los recursos son escasos, y esa es otra característica de los economistas. Tratan de entender toma de decisiones, ¿no? Cómo las personas toman sus decisiones en contextos de recursos escasos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de intervenir? Esa información, ¿cómo hay que proporcionar la información? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Por qué medio? ¿No? Y respaldar eso con datos. Y entonces, esto me lleva a otro dicho. Y este dicho es el dengue, es el virus del dengue. ¿Bien? El virus del dengue es endémico ya en Piura. El vector de transmisión es el mosquito del tipo Aedes. Ahí está en la pantalla. El dengue te puede dar suave, un poco de dolor de cabeza, vómito, náuseas, dolor de cuerpo, fiebre, escozor, ¿bien? Pero te puede dar también severo, ¿no? Y como se muestra aquí, el dengue severo puede llevar incluso a un shock y a un sangrado severo. Y de hecho, a una situación de muerte, ¿bien? Hay mortalidad por dengue. El cólera es una bacteria, ¿no? Y las bacterias, las enfermedades que son causadas por bacterias, se pueden eliminar con antibióticos, ¿de acuerdo? El dengue es un virus, como el COVID, y los virus no están vivos, ¿no? Es una partícula de proteína dentro de una capa de grasa, ¿no? Por eso hay que lavarse las manos con agua y jabón para que la grasa se disuelva y se desintegre la proteína. Entonces, a los virus no se les puede atacar con antibióticos. Uno puede dar paliativos para que no te duela tanto la cabeza, para que te baje la fiebre, ¿no? Para ayudarte a sobrepasar la enfermedad, pero tiene que pasar su ciclo vital el virus, ataque el organismo y ayudar a que el organismo se defienda, lo destruya y crea inmunidad. Y entonces no hay antibiótico para el dengue. Hay vacunas, ¿no? Sí se puede uno vacunar contra el dengue, pero no tenemos vacunas para todas las cepas y van apareciendo diferentes cepas y variaciones del dengue. Sin embargo, entonces, lo crítico, a ver, ¿quién me dice cuál es lo crítico en el combate con el dengue? ¿Quién me dice qué es lo más importante para combatir el dengue, dado que el dengue no se puede matar con un antibiótico? ¿Qué es lo crítico en el dengue? A ver, Milagros, por favor, adelante. Milagros, ¿te escuchamos? Milagros. Hola, Milagros, buenas tardes. Sí, dinos, por favor. Milagros, ¿te escuchamos? Hola. Milagros, bueno, vamos a... No escuchamos a Milagros, vamos a darle paso a Alejandra. Alejandra, por favor, adelante. Bueno, buenas noches ante todo. Yo diría que sobre reproducción de lo que son los mosquitos en sí. Exacto, el vector. Muy bien, Alejandra, muy bien. Efectivamente, entonces aquí el tema está en evitar que el vector esté presente. Entonces,
el dengue, lo crítico es prevenir, y es evitar que, las larvas del mosquito puedan cumplir con su ciclo vital. Y ese es un mosquito interesante, porque es un mosquito al que no le gusta el agua sucia, es un mosquito al que le gusta el agua limpia, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer con el dengue es prevenir que pueda tener acceso a agua para que sus larvas puedan crecer, ¿no? Entonces, eso es lo crítico. Ahora, voy a salir un poquito del tema, y lo que les voy a decir es que cuando yo estaba, por ejemplo, cuando yo estaba en secundaria, nadie pensaba en el celular. Yo recién vi el celular cuando estaba en la universidad. Estoy hablando, yo también era secundaria en el 96. Pero a partir de esa época, el celular entró en el mundo y es una revolución. El celular ha conectado a todo el mundo. Y todo el mundo casi tiene acceso al celular, incluso personas en situación de pobreza tienen acceso a un celular. Y ha sido muy beneficioso el celular por muchas razones. Por ejemplo, si tú eres un agricultor y necesitas conocer los precios en los mercados de la ciudad, ya sabes cuánto es el precio. Llamas a tu primo, a tu hermano, a tu tío que vive en la ciudad y le dices, oye, el comerciante me está ofreciendo acá 100 kilos por bolsa. Y tu primo te dice, oye, no seas loco, acá está 500. Y aumenta tu poder de negociación. Entonces los celulares han transformado vidas. ¿Bien? Pero ese es un punto aparte, ojalá, vamos a ver si lo conectamos. Bien, entonces, esto es un folleto del Ministerio de Salud. Y efectivamente, como pueden ver ustedes en el folleto, voy a usar el color rojo, ¿no? Entonces, básicamente el folleto señala dónde puede acumularse, perdonen, el folleto señala dónde puede acumularse agua, ¿no? Entonces, en los recipientes, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Entonces, el folleto dice, ten cuidado, mira acá, incluso en el macetero, ten cuidado de no dejar agua en las macetas, cubrir los recipientes con agua, ¿no? Y además, para evitar que, si estuviera mosquito, para que te contacte, también se recomienda en las puertas y en las ventanas se pongan celosillas o que duermas con mosquiteo, ¿no? Y luego, como podrán ver, el dengue afecta más a las personas en situación de pobreza, porque las personas en situación de pobreza son las que básicamente tienen que almacenar agua, viven en zonas donde el servicio de agua es ininterrumpido, no tienen tanques, no, no tienen agua todo el día, entonces tienen que almacenarla. Pero se siguen contagiando de dengue, las personas se siguen contagiando de dengue. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas no dejen agua limpia expuesta al mosquito? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. Muy bien, vamos a ver. Daniela, adelante. Daniela, te escuchamos. Daniela. Muy bien, te escuchamos, Daniela, adelante. Buenas tardes. Buenas noches. Estás? Buenas noches. Bien. Vamos a ver, ¿qué hacemos para recordarle a las personas el comportamiento que tienen que seguir para que no les afecte el dengue, para que no se enfermen de dengue? Que tomen más conciencia. Y como usted nos dijo que nosotros tenemos para elegir, ahorita el ministerio invierte cierta cantidad de dinero para la información y la educación en lo que se dice las personas más pobres. Y puede ser que ya es cuestión de nosotros. Gracias. Muy bien, Daniela. Muchas gracias. Vamos a permitirle ahora a Sami. Sami, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Yo creo que deberían concientizar a las personas sobre cómo se produce o cuáles son los riesgos del dengue y así pues la gente pueda tomar más conciencias y tomar sus precauciones necesarias para que no se siga produciendo esta enfermedad que es a través de... Muchas gracias. Buen punto, Sami. Bien, ahora déjenme avanzar un poquito porque estamos con el... Voy a tomarme 10 minutos más de las 7, perdonen, para poder cerrar la idea. Y a las 7:10 dejo un poco de preguntas, ¿ya? Déjenme avanzar un poco para terminar la presentación y la ciudad de la presentación y así les sirva
para toda la, para que puedan juntar los contenidos de las cuatro sesiones y les pueda ayudar a entender este contexto que estamos viviendo. Entonces, les comenté lo de los celulares, ¿no? Y los celulares pueden ser medios para hacer llegar información. Y luego, si miran este folleto, está pensado para zonas en situación de pobreza. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que la situación, la pobreza es una situación dura. Las personas en situación de pobreza, su capacidad de concentración o de análisis está afectada por la situación de pobreza que los afecta. O sea, piense, pónganse en una situación de pobreza y en las decisiones que tienen que tomar. Se levantas a las 5 de la mañana y ¿cuál es tu objetivo? Es hacer el día, ¿no? Conseguir el ingreso que te permita a ti y a tu familia pasar ese día. No están pensando en tapar los recipientes, vaciar los floreros. No, la vida es estrés por obtener los medios necesarios para sobrevivir. Entonces, unos investigadores peruanos, y este estudio está publicado en una revista de mucho prestigio internacional, Ana Dahmer, José Galdó y Virgilio Galdó, son economistas peruanos que trabajan en Canadá, hicieron un experimento en el cual mandaban mensajes de texto tempranito por la mañana, antes de que la gente se vaya a su trabajo, a las 5 de la mañana, para que la gente tomara las medidas necesarias. No te olvides de por ejemplo, verificar que los recipientes de agua queden tapados. ¿Y dónde lo hicieron? Lo hicieron ese experimento en el norte del Perú, en Piura, de hecho en la zona de Pariñas, en Talara. Y trabajaron con varios vecindarios. Los vecindarios en azul recibieron los mensajes y los vecindarios en rojo no. Y luego evaluaron ellos, nuevamente economistas, ¿no? Ir al campo, data, recolectar bien datos, análisis de datos, estadística, matemática, ¿no? Y luego analizaron los resultados. Y sus resultados, que no muestro aquí las tablas, indican que personas que recibían los mensajes tempranito por la mañana, mensajes además bien hechos, por ejemplo, el mensaje decía, no te olvides de limpiar, ¿no? De proteger los recipientes con agua. Si te da el dengue, ¿no? Tú y tu familia podrían verse afectados por los gastos adicionales de medicinas o perder días de trabajo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de mensajes redujo la cantidad de larvas. Luego fueron a todas estas comunidades, revisaron los recipientes con larvas, estos economistas, y vieron que donde habían hecho una intervención, muy simple, un mensaje informativo temprano por la mañana, ok, muy bien pensado, teniendo en cuenta que los pobres están en una situación de estrés respecto a sus ingresos y que su cabeza está en otra. Entonces hay que recordar temprano por la mañana, antes de salir al trabajo, qué tipo de decisiones hay que tomar. Bien, y entonces este estudio fue publicado a nivel internacional en la revista que se llama Journal of Health Economics, es la revista más importante en economía de la salud. Bien, ok, y esto me lleva para terminar la clase, chicos, al COVID. Pero este no es el COVID, es la pandemia más seria que hemos tenido antes del COVID, y es la pandemia de la influenza en 1919. Fue mundial, mundial. 500 millones de personas se infectaron. 50 millones murieron, mortalidad del 10%. ¿Ok? Hubo dos olas. Una primera ola entre marzo y abril, son en el gráfico son los puntitos morados. Y una segunda ola mucho más dura, mucho más implacable, en septiembre. ¿No? Estos son los hospitales de Texas, en Estados Unidos, por ejemplo, y uno ve fotos de ahora y las similitudes, ¿no? Salen rápidamente. Entonces, no somos ajenos a pandemias en el mundo, ¿ok? Y entonces hay lecciones, hay datos que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Esta nota, que está en inglés, es una nota en el estado de Washington, en los Estados Unidos, en donde se recomienda a la gente quedarse en sus casas, ¿no? Lo leeré, lo traduzco, dice. En esta nota se dice a todas las personas, ¿no? Que debido a la influenza, a la gripe española se le llamaba, todos los lugares deberán permanecer cerrados.
Esto incluye escuelas, lugares de entretenimiento, lugares de baile, piscinas, iglesias, etcétera, ¿no? Y todos deberán cumplir esto desde el 10 de octubre del 18, ¿ok? Cuando pase todo, les avisaremos para que puedan salir. Este tipo de medidas se llaman medidas no farmacéuticas, ¿ok? En el sentido de que no te están diciendo que tomes una medicina o algo para protegerte del virus. De hecho, el virus, ya lo decíamos, ¿no? No se puede atacar con un antibiótico. Son medidas de distanciamiento social, es decir, son 1918, eso es hace 100 años más o menos, y son medidas de distanciamiento social, ¿va? ¿Ok? Entonces, me voy a saltar esto por temas de tiempo. Los puntos verdes son ciudades que reaccionaron más rápido para proteger a su población. Son ciudades que implementaron medidas de distanciamiento social pronto. Y los puntos rojos son ciudades que se demoraron para implementar medidas de distanciamiento social. Lo que el gráfico nos dice, chicos, es que las ciudades que reaccionaron rápido y cuidaron a su población con medidas de distanciamiento social tuvieron menos muertes, ¿ok? Tuvieron menos muertes y se recuperaron económicamente más pronto. Mientras que las ciudades donde no se cumplió donde se tomó demasiado tarde las medidas de distanciamiento social, hubieron más muertes hacia la derecha y se recuperaron económicamente más lento. Entonces, hay evidencia histórica de que medidas de distanciamiento social pueden ayudar, porque pueden ayudar a que se prepare el país, para que el país pues se prepare su sistema de salud, ¿no? Y de esa manera la economía pueda retomar, ¿no? Empezar poco a poco a retomar avance. Sin embargo, esto es Estados Unidos, y los Estados Unidos no son comparables a Perú, ¿no? Y en Perú, obviamente, el virus en el mundo no se va a ir hasta que haya una vacuna, y sobre eso no tenemos certeza, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a guardar los comportamientos de distanciamiento social que nos permitan, de alguna manera, evitar la rápida propagación del virus, ¿no? Entonces, los sectores económicos que vayan retomando, las personas que vayan retomando, no olvidar las máscaras, no llevarse las manos a la cara, lavarse las manos con frecuencia, ¿no? Una serie de cosas, de acciones individuales que es importante tomar. Pero las personas, por alguna razón, fallan en este tipo de cosas. Se dice, debe salir una persona por hogar, salen dos. Se dice, debe salir con mascarilla de impuesta. Se dice, no aglomeraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos, ¿no? ¿Qué estrategias podemos implementar para que las personas adopten las medidas de distanciamiento social y de cuidado de la salud que eviten la propagación intensa de este virus que es tan contagioso, que es muy, o sea, una característica muy, muy importante de este virus es la velocidad de contagio que tiene. Y entonces, piensen un poco en lo que hemos venido discutiendo antes, ¿no? Hay evidencia de que las medidas de distanciamiento social ayudan, sí, pero poco a poco hay que retomar la actividad económica en cierta medida, cuidando comportamientos que nos protejan de la rápida diseminación del virus. Entonces, piensen en cómo la economía puede ayudar a que las personas logren los comportamientos adecuados para evitar la rápida propagación del virus. Pero antes de dar paso a las preguntas, les comento que este es un área de la economía que se enfoca en las políticas públicas, y los egresados del Campus Piura ya se preparan en universidades de primer nivel para liderar las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, estos son egresados de los últimos 5 años, Guillermo Palacios, Josie Faz, Vender Claudia Bravo, Claudia Cáceres. Ahí hay piuranos, chiclayanos y trujillanos que estudiaron en el Campus de Piura de la universidad, que es en el cual yo soy docente. Los 4 estudian becados en la Universidad de Harvard, que es la mejor universidad del mundo, ¿no? Y se preparan para ser profesionales que ayuden a una mejor toma de decisiones en el sector público. ¿De acuerdo? Entonces, los economistas pueden ayudar en épocas de pandemia, sí, porque los economistas pueden, analizando data,
analizando comportamientos, pueden ayudar a proponer soluciones que permitan aliviar las crisis que estamos, por las que estamos pasando. Bien, entonces las sesiones que seguirán después de la mía irán complementando, ¿no?, la información o los conceptos que hemos discutido hoy. Bien, entonces vamos a dar espacio para 2-3 preguntas y luego cerramos porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Bien, a ver. Vamos a ver. Joseph, por favor, adelante. Ya que hemos estado hablando sobre pandemias y todo eso, sí. Sabemos que la gripe española fue la que más afectó a todo el mundo. ¿Por qué los gobiernos de todo el mundo ocultaron de cuántos fallecidos y cuántos contagios hubo en todo el mundo hasta, si no me equivoco, 50 años que dieron ¿cómo le puedo decir? El total de contagios y el total de muertes. ¿Por qué el gobierno lo escondió tanto? No tengo ese dato, Joseph. No te podría responder a la pregunta porque no conozco el tema que han mencionado ahora. No estoy seguro de lo que mencionaba en el tema de que la información sobre la mortalidad de la gripe española fue ocultada por algún tiempo. Sí, lo vi en un documento. En esas épocas no había una buena contabilidad de mortalidad. Imagínate, los Estados Unidos tenían alguna contabilidad de muerte muy básica, ¿no? Pero en otros países menos desarrollados era más complicado contar la mortalidad. Entonces no era tan fácil estimar de manera rápida la mortalidad debido a la crisis española por la falta de datos. Entonces los científicos tienen que hacer otro tipo de aproximaciones, ¿bien? Pero en la situación actual hay una aplicación, ¿no?, que te permite, no sé si la han visto, no tengo el link en este momento para compartirlo, pero que te permite seguir en vivo, ¿no?, la mortalidad a nivel mundial y el número de casos a nivel mundial por el tema del COVID. Vamos ahora a dar paso a Max. Max, por favor, adelante. Te escuchamos, Max. Max. ¿Nos escuchas? Sí, les escucho. Adelante, por favor, Max. ¿Cómo estás? Ok, hace un momento usted hizo una pregunta sobre qué se podría hacer respecto a lo que es el tema del dengue, que es algo que afecta bastante a nuestro país. Sí. Yo coincido con lo que mencionaron de lo que es que las propias personas o la comunidad en general mejore lo que es el saneamiento de su hogar, pero además creo que no solo debería ser un trabajo conjunto de las personas, sino también de lo que son las entidades territoriales. O sea, que para combatirlo, aparte de este saneamiento personal, se debería crear un plan de contingencia. O sea, que esto lo permitiría que haya una vigilancia entomológica o un cumplimiento a nivel virológico de lo que sería el dengue, sí, porque es algo que afecta bastante, sobre todo a las zonas con menos recursos de nuestro país. Y por último, quería hablar sobre mencionar el nombre de la aplicación que usted dijo, que me parece que es Google Statistics, que toma datos de distintas fuentes y los pone en general. Sí, sí, lo que no tengo a mano ahorita es el link preciso para compartirlo por el chat. Pero sí, efectivamente, más. Buen punto. Y otro punto más que es importante es, efectivamente, ¿no?, agua y saneamiento, por ejemplo, la provisión de agua y saneamiento es crítica, pero muchas veces no llega, ¿por qué? Por corrupción, ¿no? Entonces, la otra pregunta que los economistas se enfrentan a nivel mundial es, ¿cómo combatir la corrupción? ¿Qué estrategias podemos implementar para combatir la corrupción? Y ya luego los que estén interesados en la carrera pueden mirar los diferentes artículos científicos y los diferentes trabajos alrededor del mundo que buscan lidiar con esto. Gracias, Max. Muy buena intervención. Muchísimas gracias. Voy a dar a una persona más porque sí tenemos que terminar. Entonces, vamos a dar paso a Milagros. Milagros, te escuchamos. Buenas noches. Disculpe, yo tengo... ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué si la educación es uno de los pilares para que las personas tengan autoprotección contra estas pandemias y según las tablas elaboradas por los economistas, resulta de que en alguna cierta población esto no disminuye,
¿Por qué siguen viviendo en la ignorancia? ¿Porque la política nos evade o solo somos números para ellos o por nuestra misma conciencia social? Sí, el tema de educación, Milagros, es muy importante y debe ser una prioridad en las políticas del Estado, ¿no? Y además, como lo señalan los estudios en economía recientes, la parte crítica de la educación, de hecho, es la educación temprana. La educación es ahí donde se desarrollan capacidades básicas de comprensión lectora, de matemática, y donde debe centrarse la prioridad. Y sobre todo en un país como Perú, donde todos los niveles educativos tienen problemas. Entonces hay que priorizar la educación básica. Y hay que identificar, Milagros, qué estrategias son, dónde poner los recursos, ¿no? Por ejemplo, construimos más colegios, o les pagamos más a los profesores, o más libros, o internet para los colegios. Hay que priorizar, los presupuestos también son escasos. Pero, y esto lo menciono por alguna experiencia de alguna vez, y esto también implica luchar contra la corrupción y tener profesionales que no se doblen ante la corrupción, que no den a los que nadie pueda corromper, que estén bien formados, éticamente formados. Se daba el caso de una zona de distrito de frontera donde hubo una supervisión en un colegio y llegó la supervisora y le preguntó a la directora si le habían llegado los libros. Y la directora le dijo que no le habían llegado los libros. Y efectivamente esos libros no habían llegado. Pero el encargado de transporte luego amenazó a esta persona, a esta directora, para que dijera que sí habían llegado. Es decir, la corrupción muchas veces impide que llegue el servicio a las personas que lo necesitan o la educación llegue. Entonces, ¿qué necesitamos? Profesionales capaces, que sepan bien, ¿no? Economistas que sepan bien de análisis de datos, que sepan bien de comportamiento, de análisis de comportamiento de las personas, pero que también sean personas bien formadas. Y eso es algo que en la Universidad de Piura se pone por delante, ¿no? Que haya una formación ética y moral del individuo, una formación integral que luego le permita ser un profesional integral. Gracias por la participación. Muy buen punto. Bueno, chicos, yo tengo que lamentablemente cerrar la sesión. Espero que la charla haya sido de su interés. La economía es una ciencia que además te permite trabajar en equipos con personas de diferentes disciplinas. Te permite trabajar con especialistas médicos, te permite trabajar con ingenieros, con abogados, te permite trabajar con profesores. Es una ciencia interdisciplinar que te forma para analizar la toma de decisiones de los individuos y los incentivos que hay detrás, y para proponer políticas en la toma de, para mejorar la toma de decisiones. No solo en el sector público, en el sector privado también, y las inversiones son una decisión importante. ¿Dónde poner los fondos para generar la mayor rentabilidad? No he tocado ese tema, porque si tocara todos los temas de los que trata la economía, nos deberíamos quedar aquí hasta el 2025 probablemente. Pero bueno, ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Les mando un saludo cordial. Recuerden, cuídense mucho. Guarden las medidas de distanciamiento en sus vecindarios también. Promuevan, sean promotores del cuidado de las medidas de distanciamiento social. Y cuídense mucho ustedes y cuiden también a sus familiares. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y sin más, buenas noches y hasta pronto. Y ojalá que muchos de ustedes los pueda tener luego como alumnos en las clases de desarrollo económico en el programa de economía en la Universidad de Piura. Hasta luego.